¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Diana. Gracias, Nobel, por invitarme. Sí, para mí es un gusto y un placer poder compartir un poquito este tema que considero interesante. Algo nuevo. La gente que ha visto este tema del Don Juan causa mucho interés porque hay muchas dudas al respecto y les puedo decir que soy una persona que le gusta probar cosas nuevas y diferentes. Y lo que les voy a platicar es un poquito de experiencia propia, de investigaciones, y es un aditamento que les puedo decir, me ha gustado muchísimo, pero bastante. Ojalá que les guste. Creo que van a ir con más dudas que respuestas, pero las dudas se van a resolver conforme vayamos usando este aditamento y viendo las bondades que vamos a tener respecto a este tema. Entonces, sin más preámbulos, no sé, empezamos. No sé si está por ahí Toño Corona, Diana, ¿podemos empezar? Adelante, doctor. Gracias. Bueno, hace tiempo, aquí mismo en I+D, me tocó platicar con ustedes donde había dudas si cementar o atornillar. Y yo no sé si les conté en ese entonces que para mí se me hacía hasta un poco irónico en un principio que me pidieran que diera este tema. Estaba Toño Corona y me dijo: oye, pues es que la gente quiere verse cementado o atornillado. Y pareciera la respuesta lógica: no, nos vamos directamente por los atornillados. Uno mete cemento, es más sencillo, es más fácil. Y lo veíamos como dos juegos: los juegos de Lego, los juegos de lo que sería el mecano, ¿no? Son diferentes juguetes, pero al final de cuentas van unos sobre otros. Y este chimpancé, este gorilita, me llamó la atención porque hay un momento en que así estamos, ¿no? Profesionalmente estamos viendo qué decisiones tomar, si voy a atornillar o si voy a cementar una restauración sobre implantes, ¿qué es mejor? Entonces, mi respuesta tendenciosa, Toño, estamos en el 2021. 2000, esto es ilógico que esté preguntando esto, es atornillado. Y cuando me pongo a buscar, a indagar un poquito y darle evidencia a mi razonamiento, que en su momento fue malo, nos damos cuenta que hay diferentes literaturas en diferentes épocas donde los atornillados, pues los cementados, salían mejor parados. ¿Qué quiere decir esto? Las evidencias científicas nos dicen que teníamos mejores resultados con cementados que con atornillados. Y buscando un poquito la excusa o pretexto, es decir, ah, ok, cuando reviso este artículo de cementado versus atornillado, donde habla que salen mejor posicionados los cementados, recapitulo, y del 2011 al 1996, aproximadamente 15 años atrás, cuando se empezó a generar este artículo con una retrospectiva, decía, ah, ok, es que en ese entonces salieron lo que son los aditamentos calcinables, los cuales favorecían muchísimo a los desajustes. Y hay algo de cierto con eso, era lo que estaba de moda en aquel entonces. Después, aquí vemos mejores resultados con coronas cementadas, menor pérdida ósea y mejor respuesta gingival con coronas cementadas. Esto contradice lo que yo estaba, con la lógica de la cual estaba tan cierto. Y empiezo a buscar un poco más. Cementado, atornillado en circonio. Ok, esto es un artículo más contemporáneo, no es tan antiguo. Pero nos decía que a 3 años los resultados eran muy similares, pero los pilares de circonio atornillados eran fracturados y es donde, ah, espérame un momento. Cuando decimos esto, es porque eran de circonio, porque se les metió más torque, porque no hay una base metálica, etc. Y en los que son cementados no detectaron cemento, pero histológicamente eran similares. Mejoramos condiciones con materiales, pero los atornillados siguen siendo frágiles. Pero, ¿por qué siguen quedando a una posición similar o hasta mejor posicionados los cementados? Y entonces empezamos a razonar otras cosas. Buscando y tratando de encontrar todavía algo más certero, vemos una revisión sistemática de estos autores, Araujo y otros tantos,
donde evaluamos lo que son cementado atornillados y, para gran sorpresa, no sé si se ve mi cursor, pero para mi gran sorpresa, de 2 a 180 meses, siempre salieron mejor los cementados. Bueno, y es una revisión sistemática. Mis sesgos, ahora sí que literalmente mis propios sesgos mentales, pues algo está pasando, algo diferente está pasando. Esto fue 2015, no es tan antiguo como otros. Pero otros tantos me dicen que hay, Abrekson, en su momento, él decía que podíamos tener 1.5 milímetros, eso fue más o menos como en el 86, pero este artículo es el 18. Y empezamos a ver mucha bibliografía en contra también de los cementados, pero cuando un análisis sistemático o un metaanálisis nos dice otros datos, entonces sí es importante detenernos y ver qué está pasando. La técnica de cementado, ahí el peor enemigo de las coronas cementadas que conozco hoy día es Thomas Ninkevicius, que él hace muchas publicaciones. Hay diferentes formas de cementar. Y esto es de su propio Instagram. Entonces, Ninkevicius está haciendo mucha investigación al respecto. Él trae algo que se llama el concepto de cero pérdida ósea. Thomas Ninkevicius, él está convencido de que este atornillado es mejor. Pero vamos acercándonos un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, si pudiera escucharlos, tal vez escucharía, ah, caray, nos habían dicho que atornillado es mejor, ¿por qué están diciendo que cementados? Bueno, la literatura nos habla de eso, pero hay una sencilla razón. Cementado es malísimo, malísimo por el control de cemento, sobre todo si esta restauración es con un pilar personal, un pilar prefabricado, donde no llevas el control de los contornos del aditamento y la corona, donde el cemento puede irse por debajo de los márgenes gingivales. Entonces, lo que tenemos que hacer es un margen supragingival en el abutment, siempre. Y si no lo trae el aditamento, lo tienes que generar. Eso es lo que nos iría mejor. Pero, hoy en día, me pongo a pensar, ¿cementado o atornillado? Y si me quedo un poquito por debajo del margen y meto cemento, y si el atornillado, estoy teniendo problemas, ¿a qué se debe el problema? Estoy seguro que muchos de ustedes han retirado una corona atornillada y en cuanto retiran la corona atornillada provisional o el mismo healing, vamos a encontrar que hay un ligero sangrado, sobre todo los que manejamos implantes con cambios de plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a empezar a adentrarnos. Sigo pensando, ¿qué es mejor, cementado o atornillado? Y al día de hoy, a pesar de la literatura que les he mostrado, yo prefiero atornillar. ¿Por qué? Porque tengo más control. Si recapitulamos un poquito los perfiles de emergencia en el artículo de Ramón Gómez Meda, Jonathan Esquivel y Marcos Blas, él le llama el margen gingival estético o perfil estético y lo divide en tres zonas. Si se dan cuenta, acaba de aparecer una porción de la restauración que es dorada. Esta porción de esta restauración es el famoso ONWAM. ¿Qué es esto? ¿Esto en qué nos va a ayudar? Esto, vamos a mejorar condiciones. Cerca del implante, Ramón le pone que es la zona crestal. Es donde está el tejido conectivo, donde hay una adhesión, donde hay un sellado. La zona B es una zona de adhesión de epitelio de unión, y la zona E es donde es el margen estético, el contorno estético, biológico y estético de las restauraciones. ¿Cómo lo vemos en un paciente verdadero? Toda esta zona, y a lo mejor ahí me quedé corto, tal vez hasta aquí, si ven mi cursor, hasta aquí sería parte de lo que es la zona crestal. Hacia acá tenemos la otra zona, que sería la B, que es la zona de epitelio de unión. Y por último tendríamos el margen estético. Estas son tres zonas de los perfiles de emergencia muy importantes. Entonces, aquí llegan varios razonamientos. Arturo me está diciendo que toda mi vida me enseñaron a amarrarme los zapatos de una forma y que ahora estas dos formas de amarrarse los zapatos son diferentes.
¿Por qué cambiar si toda la vida lo he hecho igual? ¿Porque lo dijo una literatura? ¿Porque lo dijo Arturo? No. Entonces, esto es lo que tenemos ahora, un aditamento que nos va a resolver muchos problemas si lo ponemos en esta posición, en la primera porción del implante. Es donde, no sé si se van mis manos, pero donde emerge ese perfil de emergencia, es la zona de epitelio de unión. Ahí va a haber siempre un sellado, ahí va a estar la encía. Cuando yo retiro una corona provisional o un healing provisional y empieza a sangrar, la verdad de todo el mundo es que vamos a decir, esto está sangrando porque el paciente es un cochinón que no se lava los dientes y por eso sangra. No sangra por eso. Cada vez que yo conecto y desconecto y reconecto, estoy agrediendo esa unión hemidesmosomal que se ha pegado a la superficie de titanio provisional de mi healing o la corona definitiva. Raras veces sale tan limpiecito. Cuando hablábamos del profesor Thomas Albrechtson, él entendió este punto. Hay una zona, si lo logramos ver donde está mi cursor, hay una zona de epitelio, de tejido conectivo, que va a llegar y se va a pegar a la primera porción protésica de cualquier aditamento protésico. Esto se hace por medio de una unión hemidesmosomal. Y cada vez que yo estoy retirando, estoy lesionando el tejido. Y si leemos nuevamente a Thomas Linkevicius, en ese entonces te va a decir, a mayor grosor, mayor conservación de hueso, menor grosor de tejido, más fácil de que se pierda hueso. Si yo estoy adelgazando en múltiples conexiones y desconexiones mis tejidos, va a haber una migración gingival, un adelgazamiento de tejido y con ello una pérdida de hueso. Entonces este señor Albrechtson se le ocurrió diseñar un pilar que pudiera dividir y que esta porción quedara siempre en el implante, de manera que esa zona tan crítica no la fuéramos a arrancar. Y fue un diseño bastante inteligente. Y recuerdo este pensamiento de Steve Jobs: aquellos que están lo suficientemente locos para creer que pueden cambiar el mundo son quienes lo cambian. Entonces, Albrechtson dijo, esto podemos tratar de controlarlo. Y le llamaban One Time, One Abutment. Fue una técnica bastante interesante. Y vuelvo al principio de los zapatos. ¿Por qué voy a cambiar? Cuando tú decides hacer algo diferente, va a haber gente que te va a cuestionar. Punto número uno, que va a decir, oye, eso es más caro. Realmente no es más caro. Los resultados son más favorables. No hablemos de caro o barato. Alguien que te diga, oye, eso está muy complicado. Puede ser que no funcione. Puede haber alguien que te diga, eso no es para todos. Pero si yo decido cambiar, ¿es por qué? Por mejores resultados. Y en todas estas preguntas podemos razonar. ¿Puedo seguir haciendo lo mismo que he hecho toda la vida? Sí, lo puedes seguir haciendo sin ningún problema. Pero cuando entendemos las grandes mejoras de este pequeño aditamento, de esta pequeña porción, de ese pequeño tejido conectivo que hay alrededor del implante y que se va a unir a la prótesis, esta parte vamos a mejorar muchísimo los resultados. Ok, tenemos que empezar a entender un poquito el fenotipo perimplantar. ¿Qué es el fenotipo? Un ejemplo típico del fenotipo, esto es una idea que me dio mi buen amigo Tom Berlanga. Hablábamos un día acerca del biotipo. El biotipo son las características morfológicas propias y naturales de la encía, es decir, el fenotipo de un diente, de la encía alrededor del diente, sería algo como esto. El fenotipo, cambiándole ese prefijo, fenotipo, sería las condiciones modificadas respecto al medio ambiente. Es decir, Michael Jackson, este era su biotipo, y fue cambiando de fenotipo hasta modificarlo completamente opuesto a lo que era cuando él nació. Entonces, razonemos esto. Biotipo es para dientes, fenotipo es para implantes. ¿Por qué? Porque está cambiado. Por si hicimos injertos, por si pusimos huesos, si pusimos el implante, ya no es un biotipo propiamente dicho, es un fenotipo. Y cuando vemos el artículo de Oscar González del año pasado, enero 2020, este artículo me gusta muchísimo
porque nos resume muchas cosas de que siempre hemos estudiado, lo hemos visto, lo hemos leído, pero todo por separado. Cuando Oscar González nos presenta su fenotipo perimplantar, nos habla de ciertas medidas. A1, que sería la banda de encía queratinizada, que tiene que ser 2 a 3 milímetros aproximadamente. El grosor de la mucosa, este grosor de aquí para acá, debería ser por lo menos 2 milímetros. Cuando vemos A3, que es el tejido supraquestal, quisiéramos tener de 2 a 3 milímetros. Thomas Linkevicius le gusta tener 4 milímetros de este tejido, lo cual sería bastante, bastante bueno. Y el hueso alrededor para implantar, de 1.5 a 2 milímetros es lo que sería ideal. Esto sería lo que es el fenotipo para implantar. Y bueno, si ya entendimos las condiciones de tejido, ¿qué tejido tengo que tener? ¿Cómo lo tengo que tener? Hay otras tantas preguntas, ¿qué tan profundo el implante, etcétera? Esto ya son cosas ya más detalladas de perfiles de emergencia. Pero vamos a adentrarnos a lo que es el famoso on-one shield. Tenemos muy buenas ventajas. Una de ellas, la cicatrización temprana. Previene la pérdida de hueso. Conserva los tejidos blandos. Evitar múltiples desconexiones, lo cual contribuye a lo que dijimos anteriormente. Conservar tejidos blandos y obviamente conservar hueso. Pero algo increíble, algo maravilloso es favorece el engrosamiento del tejido blando. Eso está descrito en un artículo de varios autores, un artículo multicentro, Giacomo Fabri, Thomas Linkevicius, Oscar González, y más adelante se los voy a presentar. Es un aditamento que es muy bueno para pacientes que no tienen una higiene muy buena, es decir, pacientes con un poco de mala higiene. Claro, sin exagerar. Y lo vamos a revisar por qué. Una cirugía convencional. Implante en postextracción. Es difícil que cerremos perfectamente bien. Metemos un poco de conectivo. Y quisiera, si estuviéramos en una aula presencial, me gustaría que dijeran, levante la mano el que nunca se le ha abierto un colgajo y se expone y ves comprometido tu implante. Este es un caso típico. Y esta cicatrización es una cicatrización que lleva 10 días aproximadamente. Y ese es el caso típico, donde te sientas al borde del asiento, cruzas los dedos y te pones a encomendarte a tu santo favorito, que pegue el implante, que pegue el implante. Afortunadamente el implante ha pegado y está bastante bien. Esto es un promedio de 7 días. Nos ha pasado a todos. Esto lo operamos la semana pasada. Si mal no recuerdo, fue el día jueves. El día jueves operamos a este paciente. Hicimos dos procedimientos, era un caso complejo, no el premolar, fue el anterior, pero aquí específicamente decidimos usar el on-one. Aquí no puse ni hueso ni membrana, este caso lo operé en conjunto con el doctor Otón Berlanga y un buen amigo, Juan Lizárraga. Pusimos la tapa cicatrizal y esto es como se ve el premolar. Es el implante, el aditamento on-one, que es como se ve, más lo que sería el healing o tapa de cierre. Esto fue el jueves. La paciente vino el sábado. ¿Por qué vino? Porque quería ver si le podía poner sus dientes. Así la traigo. Pero me regreso. Si logran ver, esto es en 2 días. Esta cicatrización en 2 días está increíble. Yo el resultado que he estado viendo con el aditamento on-one, si alguna vez tomaron un imán y lo pusieron por debajo de una hoja de papel o por debajo de una mesa y pusieron limalla de fierro, ¿cómo el imán atrae esa limalla de acero o de fierro? Y así lo estoy viendo con el on-one. Las cicatrizaciones son increíbles. Y ahorita les estoy mostrando solo la punta del iceberg. Esto hay mucho más que ver. En algodones creo que vamos a hablar un poquito de esto, donde vamos a meter muchos más casos con grandes resultados. Vean, cicatrización a 2 días. Otro caso muy parecido de un paciente que venía de Estados Unidos. Esto, el paciente vino a los 7 días, se abrió. Es un paciente que es nada cuidadoso, cero cuidadoso.
pero quiero que vean que aunque fue en postextracción y aunque se abrió, vean cómo está epitelizado. Inclusive aquí tuve un error. Tuve un error donde al reflejar el colgajo, si logran ver, se me cruzó una parte del colgajo y está un poco expuesto el hueso. Aquí no pasa nada. Esto se va a cubrir solo, pero fue un error. Pero a pesar de ese error, quiero que vean cómo está epitelizado toda esta zona. Metimos hueso, por ahí se ven unos granitos de hueso. Metimos membrana y está cicatrizando. Lo que les estoy diciendo es, lo estoy viendo a los 7 días, a los 2 días. Normalmente mi protocolo de revisión de pacientes es al tercer día, no a los 2 días. Insisto, este paciente decía, oye, me siento muy bien, quiero que me pongas mis dientes ya. Espérame, no puedo poner tus dientes, pero sí te puedo tomar un par de fotografías. Entonces, y este paciente, les digo, fue 7 días. Vean cómo epiteliza inmediatamente. Realmente nos atrae las células. En un proceso convencional, quiero que pongan mucha atención, por favor, en el hueso. En un proceso convencional, un postextracción y uno de reborde cicatrizado. Colocamos los implantes en diferentes profundidades, uno un poquito más superficial, uno un poco más profundo, curándome en salud de ese pequeño 20% de riesgo de pérdida ósea. Injerto de conectivo, hueso, etc. Todo muy bien, todo muy, muy bonito. Cuando descubrimos implantes, podríamos decir que es la primera desconexión que vamos a realizar al quitar las tapas de cierre. Eso fue 9 de noviembre. El 10 de diciembre está perfectamente bien cicatrizado con tornillos cicatrizales. El 7 de marzo de este año hemos modelado perfiles de emergencia. Vean cómo se ven diferentes zonas. Pero la verdad de las cosas, esto fue el 24 de junio de 2020. Creo que fue cuando los colocamos, las profundidades que tenemos, el hueso que tenemos, y esto fue el 7 de julio de este año. Quiero que vean el hueso, se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque hicimos múltiples desconexiones tratando de hacer perfiles de emergencia. Al estar haciendo todo esto, ese tejido fue arrancado y perdimos hueso, y hay una verdadera diferencia respecto al hueso. El tejido, afortunadamente, habíamos metido un buen conectivo, metimos un conectivo de tuberosidad, y es que está bastante grueso el tejido, y nos mantiene el hueso hasta cierto punto, no se migra más allá, pero sí se logra ver que se ha perdido un poquito de tejido. Me regreso un poquito para los que no pusieron atención. Vean aquí dónde está mi hueso. Si ven mi cursor, tengo como, pues que será hasta más de 2 milímetros arriba del implante. Y vean acá cómo lo tengo, casi el cuello está expuesto de este implante. Y acá tenemos mejor resultado. Hay literatura al respecto a los implantes por extracción, donde puedes tener mejoras respecto al hueso. ¿Sí? Ahí es donde está mi margen de tejido y es como se ve. Entonces, vemos más artículos. El impacto del material del abutment con desconexiones sobre los tejidos blandos y en cambios de plataforma. Más literatura al respecto. La influencia de diferentes desconexiones en la perimplantitis marginal. No hay perimplantitis, pero hay adelgazamiento. Este es un caso de una paciente que la operamos hace aproximadamente 5 años. Hicimos carga inmediata, provisionalizamos, se perdió, no la volvimos a ver y recientemente regresó con nosotros a que pusiéramos sus coronas definitivas. Pero cuando queremos desconectar los provisionales, quiero que pongan atención en la encía. Este es un video del celular. Vean la encía, cómo parecía que ese surco periodontal o periimplantar se extruye. Vean cómo se jala la encía. ¿Qué sucede? Las superficies de titanio están completamente pegadas. ¿Sí? Vean cómo jala, cómo extruye el tejido. Ahí se ve. Se jala y esto va a haber un sangrado. Son conexiones trilobulares. Vean cómo hay un sangrado, hay un arrancamiento. Hay un arrancamiento de esta zona. Se ve cómo se ha pegado en el titanio. El titanio se tiene que ser muy pulido. Aquí se ve un poquito áspero y poroso. Puede ser que en aquel momento hayamos tallado un poco.
Y vemos otro artículo que nos habla acerca de la cicatrización. 4 de mayo de 2021 al 7 de julio es que logro encontrar una cicatrización adecuada. Si pueden ver ustedes, tengo algo de sarrito, la paciente no es muy higiénica. Si logran ver la amalgama, vemos que aquí tengo algo de sarro. Y entonces vemos que la cicatrización en diente saludable, en cía de diente, es de 7 a 14 días. Pero alrededor de implantes requiere de 6 a 8 semanas. Y aquí lo comprobamos. Zonas cruentas, se forma tejido, un poquito más posterior. Y cuando tenemos mala higiene, también tiene mucho que ver esto. Mala higiene. La mala higiene es algo interesante. Este es el caso típico que vamos a ver. Una paciente que no se lava muy bien. Ella tiene el síndrome de Sjögren, si mal no recuerdo, lo cual provoca que haya resequedad de mucosas. Tiene que tomar mucha, mucha agua. Las bacterias son un poco más agresivas. Pero no quiere decir que no sea un candidato para implante. Lo que sí me gustaría mostrarles es este anillo. Ahí se ven unos anillos de placa enterobacteriana. Esta zona es donde llega y está topando con el implante. Ahí está impidiendo que penetre más allá. Lo que va a generar el ONGWAN es que esta zona va a estar protegiendo un poquito más. Pero también vean esto, esta placa enterobacteriana es luchar contra corriente, es estar remando contra corriente respecto a esto. Ahí está la placa. Y vamos a ver cómo funciona la mucointegración. El proceso de mucointegración es algo muy interesante. ¿Qué es lo que va a generar el ONGWAN? El ONGWAN, eso está haciendo mucointegración. Se conecta sobre el implante, es una superficie preparada, está anodizado, y esa superficie anodizada va a estimular las células sanguíneas a que lleguen y formen un coágulo, un tapón inmediato, activa algunas células, las atrae cual si fuera un imán, cual si fuera un magneto. Este es un video muy esquemático, pero es bastante didáctico. Al activar las plaquetas y al activar las células, por esa anodización que tiene, por la superficie cubierta de fosfatos, estimula el crecimiento de queratinocitos, lo cual va a hacer un sellado pronto, un sellado biológico. Este sellado biológico va a impedir o nos va a proteger contra la filtración bacteriana. No va a llegar a la conexión del implante, lo va a frenar desde un principio. No quiere decir que se lo voy a poner a un paciente que es sumamente desaseado y que voy a sentarme a descansar mientras el paciente no se lave los dientes o no se cuide, porque todo paciente que no se cuide va a fracasar esto. Pero el día de hoy, la respuesta que hemos visto con estos aditamentos es muy, muy favorable. La unión de los tejidos blandos al aditamento, que es la primera porción protésica, va a ser una barrera, va a ser literalmente un escudo contra la filtración bacteriana. No se introducen las bacterias. Y es como funciona. Y es lo que le llamamos la mucointegración. Clínicamente ustedes han visto solo una pequeña porción de lo que estamos haciendo. Y yo realmente puedo decirles que me siento muy emocionado de estar usando esto, de ser de los pioneros en México. Esto en México es nuevo. No hay tantos casos terminados. De hecho, el único caso que casi está terminado, se los voy a presentar. Odio presentar un caso sin terminar. Pero al ser algo muy nuevo de mayo a la fecha, tenemos complicaciones por el laboratorio o que el paciente no asistió a su cita, lo cual no nos permite terminar todos los casos como quisiera para poderles mostrar. Creo que vamos a ir en algodones, el doctor Ricardo Peniche, un servidor, el doctor Mike Peña, y vamos a hablar un poco respecto a este tema. De repente llega otra pregunta, ¿qué es la anodización? La anodización, ¿por qué este doctor me está hablando de anodización? Si yo soy dentista, no soy físico, no soy químico. Bueno, recordemos un poquito lo que es la anodización.
La anodización es un proceso electroquímico para modificar la superficie de un metal, en este caso el titanio. Y dependiendo, vamos a tener una fuente que nos da cierta energía o ciertas cargas, un ánodo y un cátodo. Depende los voltajes que se manejen, y eso solo es una tabla de equivalencias, los colores resultantes, pero depende del color resultante, es la superficie, cómo la oxidas y la carga electronegativa que le estás metiendo a la superficie metálica. No es por colorear una superficie. El color del titanio que está usando Nobel es un color como una consecuencia de la anodización, pero está en un rango que te está trayendo, por así decir, magnéticamente a las células sanguíneas y favorece a la cicatrización temprana, y eso es una gran, gran ayuda. Por eso también se indica en pacientes con una higiene defectuosa. También está indicado para pacientes que tienen un biotipo o fenotipo ahora muy delgado, porque te ayuda en engrosamiento. ¿Esto quiere decir que no voy a hacer injertos de conectivo? No, no quiere decir que no hagas injertos de conectivo. Siempre que tengas encía más gruesa, te va mucho mejor. Pero insisto, la anodización es ese proceso electroquímico para modificar la superficie del titanio. No es una pintura, es una cierta oxidación o un cambio de color por medio de la anodización, lo cual hay un rango de colores, hay una escala de colores. Oye, Arturo, de repente podemos pensar que Nobel decidió hacer tissue level. No, Nobel no decidió hacer tissue level. Los tissue level de Nobel tienen muchos años que existen y se llama PMC. Cualquier variante del implante de Nobel PMC es un implante con cuello pulido. Aquí lo que está haciendo Nobel es jugar con las superficies, con la electroquímica de las superficies. En las zonas más apicales del implante hay poros de mayor diámetro, de 1.49 nanómetros. En la parte media están metiendo orificios de 0.92 nanómetros, y en el cuello es más pulido, pero además es anodizado, igual que un aditamento que puedes usar. El pulido de Long One está en 0.13 nanómetros y además está anodizado. ¿Cómo se hace el proceso de anodización en un implante? Este es el video. Se toma el implante, se sumerge en la solución electroquímica, se le meten las cargas, pero hablar de energía o de electroquímica en un implante suena raro. Si recordamos que cada una de las células de todos los seres vivos tiene una porción que se llama mitocondria, y esa mitocondria es la fuente energética de cada célula, si jugamos un poquito con la electroquímica, eso le va a gustar a las células que inician la cicatrización, y por eso es que hay mejor sellado, mejor su integración. Nobel ha cambiado la superficie y ha pensado desde el ápice del implante hasta la porción protésica. No conozco una empresa que se haya preocupado tanto por el tejido blando como por el tejido duro. Y lo que es una realidad, cada prótesis que ponemos, no nos damos cuenta cuánto lesionamos. Algún ejercicio con los alumnos de posgrado, platicábamos. ¿Cuántas veces en promedio vamos a desconectar un aditamento? Desde la tapa de cierre, el healing, el pilar de presión, si personalizamos. Y hemos llegado a contar, el que menos lo ha hecho son 3 veces, pero son 3 desconexiones, lo cual son 3 veces que agredimos el tejido blando. El que más contamos fue hasta 15 veces. 15 veces que estamos lesionando tejidos blandos, es bastante. Oye, Arturo, ¿esto es como si fuera un aditamento multi-unit? No, no es un multi-unit. El multi-unit tiene una indicación muy específica. Son para múltiples unidades. Mucha gente los va a ubicar y los va a conocer porque se usan en all on four, lo que son rectos o angulados. No son multi-units. Bueno, vamos a conocer cómo es que funciona este aditamento. ¿De qué se trata este aditamento? Este aditamento es una porción protésica, insisto que es la primera porción de la prótesis. Hay un tornillo que fija como cualquier otro tornillo a cualquier implante. La diferencia de ese tornillo es que tenemos una rosca interna adentro de ese tornillo y tenemos una conexión, es curiosa esta conexión, es como una especie de flor
es interna. Hay quienes dicen, oye, ¿es una conexión externa? Sí y no. Tengo conexión externa, que podría ser este hexágono, y la conexión interna es esta especie de flor. Llegamos y lo desarmamos. Lo desarmamos para ver cómo funciona. El tornillo entra y fija el implante. Y es la conexión que estaríamos viendo. Tanto laboratorios como clínicos van a ver esto. Cuando está armado, así es como se ve. Es decir, el tornillo lo colocamos. El tornillo fija el implante. Esta porción queda directo al implante. Y es el inicio de cualquier etapa protésica. Solo que la porción cristal nada más. La porción más crítica. O la porción de unión. Podemos llegar a la porción de unión. Posteriormente podemos poner el aditamento, lo que sería nuestro T-Base o Universal Base. O pueden poner el que siempre han usado. Y un tornillo que fija el aditamento protésico a lo que sería el ONE. Así es como se ve armado. Oye, Arturo, pero ese tornillo tan pequeño, ¿te va a resistir un implante unitario? Bueno, a mí me dijeron, mira, Arturo, eso está muy bueno, pruébalo. Y cuando Nobel, por más amigos que sean, si llega uno de mis mejores amigos y me dice, prueba esto que está muy bueno, no me la compro al 100%. Tengo que revisarlo, tengo que analizarlo. En el ONE, les puedo decir sin mentirles, lo he tratado de las peores maneras, de tal forma que espero ver resultados malos. Y a veces con ganas de decirle a Nobel, oye Nobel, mira lo que me dijiste que era bueno, no está funcionando. He fresado en boca, no es mi protocolo, lo he fresado en boca porque si yo freso en boca un temporal de titanio o un aditamento estético, ¿qué pasa si lo hago en boca? Primero se calienta, dos se afloja inmediatamente y más con el tornillo de multi-unit, inmediatamente se afloja y se cae. Este aditamento con las microvibraciones de una presa para cortar metal y de la pieza de mano, prestando los aditamentos protésicos que van arriba de ONE, ni un poquito se aflojó. El tornillo llega, fija y amarra perfectamente bien. Esto es multi-unit, es completamente diferente. Este mide 2 milímetros, este mide aproximadamente 4 milímetros de longitud. El ONE armado, si se dan cuenta, parecería lo que es un T-Base, un Universal Base convencional. Esto más el implante y con las nuevas superficies tenemos estos resultados. Sobre esto pones la corona que tú quieras. En lo personal, me gusta mucho cuando llega una restauración de laboratorio, me gusta revisar. Sacamos videos, sacamos fotos. Quiero ver que esté todo de acuerdo como tiene que ser. Este es un aditamento que alguna vez alguien le soltaron a una persona inexperta en el laboratorio de mi amigo Tom. Esto no fue Tomás, fue otra persona. Y si podemos ver, el aditamento está dañado. Y para pronto, cuando yo reviso esto, saco un video y se lo muestro a Tom. Oye, alguien que no eres tú hizo mi trabajo. Date cuenta cómo está dañado. El hecho de dañar esta conexión permite una mayor filtración. Hay un micro gap que parece más macro gap que otra cosa. En los laboratorios, y no solo con Tomás, con el laboratorio que ustedes quieran, cuidar esta porción siempre es un dilema. Si la corona no quedó bien, ellos para desprender la porcelana, la forma más eficiente va a ser calcinar esta restauración. Y ya vamos dañando la superficie de titanio. Aquí tiene que ser sumamente pulido y tiene que ser intacto. Siempre les comento a mis alumnos, de aquí para arriba lo que quieran, de aquí para abajo no se toca. El jugar con el ONE, esta porción está en el implante. Este es un puente de ONE donde tengo una conexión antirrotacional y una rotacional. De tal manera que el laboratorio es más sencillo porque es de aquí hacia arriba. No tengo que preocuparme por si toco o no toco esta zona, si lo pulo o no lo pulo. Eso siempre tiene que estar pulido de fábrica. Nunca tiene que alterarse. Pero en algunas ocasiones en el laboratorio puede suceder esto. Y más, si el ayudante de tu laboratorio no es experto en esta zona, esto es muy común. Acá es muy sencillo deshacer provisionales. Ese es un provisional de un caso que estamos en proceso. ¿Puedo hacer perfiles de emergencia? Claro que puedo hacer perfiles de emergencia. Solo tengo que entender en dónde y en qué posición lo voy a colocar.
Esto es lo que sería el one time one abutment, no es el on one propiamente dicho. ¿Por qué? Porque no es anodizado. Fue los principios de este aditamento, ahora es sumamente mejorado. Tiene un transportador donde lo llevas a boca y baja sencillo. Puedes poner una tapa de cierre o ojín, posteriormente hacer provisionales, tomar impresiones y poner el aditamento que te guste, el T-Base o el estético, lo que ustedes decidan. Y este es el artículo que les decía de Giacomo Fabbri, Tristan Stats, Thomas Dinkevicius, Abanda no tengo el gusto, Oscar González y Eric Trompen. Son grandes autores, todos ellos contribuyeron a este artículo y hay algo muy interesante. Los grosores de mucosa se incrementaron 2.9 a 1.2 en lo que es el grosor, hasta 1.3 en longitud hacia coronal. 0.49 y 0.61 milímetros. Esto fue en un año. ¿Qué quiere decir? Que al no estar desconectando tantas veces, al tener la anodización que te va a traer las células epiteliales que ayudan a que esto cicatrice, esto nos va muy bien. Casos clínicos. Solo voy a presentar uno. Solo voy a presentar uno. Tenemos muchos casos actualmente, pero este es el más próximo a terminar. Solo hay un detalle que no lo hemos terminado y ahorita se los explico. Un paciente que hicimos cambio de restauraciones múltiples, vemos el colapso, cómo está, se hizo un pequeño tejido conectivo, aquí me ayudó el doctor Otón. El implante que pusimos fue un replace, no usábamos todavía la conexión o la superficie de Shield o el TAI Ultra, fue con cirugía guiada para posicionarlo bien. A la par hicimos elevación de seno transcrestal. ¿Cómo estaban las restauraciones? Dejamos el implante sumergido. La idea es que íbamos a rehabilitar de una forma convencional. En cuanto me hablan los amigos de Nobel y me dicen, oye Arturo, ya tenemos el Long One. Perfecto, lo quiero probar y tengo un caso ideal. El conectivo nos faltó un poquitín. Sí se llenó un poco de volumen, pero no es lo suficiente. ¿Cómo se ve el implante ya cicatrizado? Tenemos un provisional, si mal no recuerdo. Y es el momento en que desconectamos. Vean el grosor de encía. Es una encía hermosa. Sí nos ayudó el conectivo. Sí hay un colapso, pero estamos perfectamente bien. Esta fotografía en lo personal me gusta mucho. Es como si se asomara a través del periostio diciendo, hey, aquí estoy. Ya quiero que me conectes. Tomamos el On-One. Es la primera vez que usábamos un On-One. No sabíamos cómo manejarlo. Y para eso teníamos que entender cómo funciona. Y estaba como literal chimpancé jugando, uniendo y viendo cómo iba a caer para tener cuidado y que todo funcionara correcto. Pusimos el Long One y revisamos, ah, caray, esto se ve bastante bien. ¿Por qué? Porque tengo la primera porción y parece que no voy a desconectar nada. Hicimos una incisión en sobre. Un poquito de palatino hacia vestibular, enviamos un poquito de tejido. No tenía el healing adecuado, no tenía un provisional listo, de tal manera que decido hacer un healing personalizado. Esto es un aditamento temporal de titanio con resina sumamente pulido. Y dejamos aproximadamente 3 milímetros de zona cruenta. En la zona anterior fue un poquito menos, como 2 milímetros. ¿Se acuerdan que les dije que he maltratado al aditamento? Desde el primero que lo usé, lo he maltratado esperando ver que no funcione, esperando ver que se afloje. Vean ahí, está la limalla del titanio. Y esto es cómo se ve ese healing personalizado, cómo llega y conecta. Pude haber hecho aquí un poquito más largo, más grueso. 12 días después, cuando vine a revisar el paciente, me encuentro con esta cicatrización, una increíble cicatrización. Estos 12 días, lo hemos visto en otros casos, no está así, realmente no está así. Si se regresan diapositivas atrás, donde hice un tejido cruento, donde puse dos healings convencionales, nos damos cuenta que lleva varios días, muchos más días, casi unas 3 semanas en cicatrizar a este punto. Esto en 12 días es maravillosamente increíble, me ha gustado mucho esto. El paciente me dice, doctor, ¿puedo usar el cepillo eléctrico? Sí, por favor, úselo. Quiero que lo use y quiero que le cargue muy duro.
Cada vez que el paciente venía, no se aflojó ni tantito. Es etapa 1, antes de descubrir. Cuando descubrimos, ponemos el healing, zona cruenta, y esto a los 12 días. Si vemos esta zona, comparamos con los 12 días, vean cómo en lugar de una depresión, ahora tengo volumen, bastante volumen. Pero aún no acaba ahí la historia. Sigo como chimpancé analizando dónde queda, cómo queda. Tengo que entender cómo funciona. Este es el healing que yo realicé. Algo que va a pasar es que al momento de hacer perfiles, al hacer una conexión donde vamos a llegar y pulir esta zona, podemos tocar un poquito el análogo. No se espanten, no pasa nada. Ok, no avanza. Medimos el tornillo, es donde nos dimos cuenta, 1, 2, 3, 4 milímetros. Hacemos un provisional, vamos a jugar a manejar perfiles de emergencia y esta es mi corona. De la plataforma del T-Base o del temporal de titanio hacia arriba. Zonas más convexas, depende de la profundidad del implante. Colocamos mi provisional. Vemos la encía, muy buena respuesta gingival. El paciente en estas zonas no se hacía tan bien. ¿Por qué insisto mucho en hacer perfiles de emergencia posteriores? Porque yo quiero una papila que me evite el empaquetamiento de alimento. ¿Cómo se ve mi provisional? Se ve como si fuera un provisional común y corriente de cualquier otro implante, solo que aquí se ven las conexiones de tornillos. Y vean esto. Hemos jugado con los tejidos, eso está limpio. Tengo buen grosor, tengo papilas. Y es cuando decido reproducir este perfil, tomo impresiones. Como siempre lo hemos manejado, igualito que siempre, saco mi resina, hago una impresión personalizada y es lo que mando al laboratorio. Una impresión igual que siempre. ¿El análogo se ve más grueso? Sí, el análogo se ve más grueso en la parte más, más coronal. El sistema es tan, tan sensible que si me quedó un pedacito de resina, inmediatamente el paciente va a decir, doctor, está alto. Porque está alto, antes no estaba alto. Y es donde tomo una radiografía y me doy cuenta que evidentemente había algo que estorbaba y que no dejaba que bajara bien, que fue un pedacito de resina de lo que estuve haciendo en la toma de impresiones. Entonces, es todavía más limpia esta zona y nos va muy bien con esto. Tomás Bouquier me manda esta prueba en TMMA. Colocamos sobre implante, si se dan cuenta, parece una unión íntima, solo muy tranquila, puntos de contacto, etc. El caso, desgraciadamente, no está terminado, porque aquí les falló un poquitín el punto de contacto, aquí yo quería que cerrara un poco más, y es lo que no estamos teniendo prudente. Aquí pusimos continuará, pero sí lo probamos en boca. Este espacio es el que espero cerrar. Es lo que estamos esperando. Y pulir un poquito el circonio, etcétera. Pero ahí en fuera tenemos muy buenos resultados. De tener esta imagen, a tener esta imagen, vean la vascularización que hay alrededor del Ongwan. No se ve la zona cruenta, no se ve que hubiera habido algo cruento. Se ve bastante uniforme, se ve muy bien esto. Y bueno, hasta el día de hoy es el caso más cercano a terminar. Insisto, es por cuestión de laboratorio. Solo estoy usando laboratorio. Es algo interesante, es algo divertido este proceso. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos y pues esperemos que prueben esto. Les va a gustar mucho. Yo estoy feliz.